Dicen que dicen que hubo un tiempo en que las estrellas eran todas negras y nunca se veían. Eso ocurría hacía muchísimo tiempo. Desde entonces pasaron tantos, tantísimos años que no se pueden contar. Parece que en ese tiempo, cuando las estrellas eran todas negras, vivía en la luna una viejita. Era una viejita viejísima, réquete viejísima. Requete viejísima, vivía en la única casa que había en la luna y cerca del único árbol de la luna que era un algarrobo. Y por allí pasaba el único río de la luna, muy angosto, como una fina cinta de agua clara que corría jugando entre las piedras de la luna. De vez en cuando, la viejita requete viejísima que vivía en la luna se asomaba para ver a su gente, los tobas. Hace tiempo, hace tantísimos años que no se pueden contar, los tobas vivían en un lugar hermoso, cerca del bosque, y todo ese lugar era de ellos.
Los tobas vivían de lo que conseguían en el bosque. Los hombres cazaban animales y pescaban en el río. Las mujeres recolectaban frutos de plantas y árboles y miel de las abejas. Ellos mismos construían sus casas. Las familias se ayudaban unas a otras. Los mayores contaban cuentos muy bellos, algunos muy extraños, otros muy antiguos, como el cuento de la viejita que vivía en el cielo. Una noche, en el bosque de los tobas, hubo un incendio. Aquí y allí y allá, por todos lados, se estiraban llamaradas rojas que llegaban hasta la punta de los árboles más altos. El humo tapaba el cielo. Fue un gran incendio, terrible, y no hubo manera de apagar ese fuego de espanto. El hermoso bosque de los tobas se quemó. Apenas quedaron algunos algarrobos.
no se salvó ni un solo animal. Algunos animales habían escapado, otros habían muerto. Hasta los peces del río desaparecieron. Fue un desastre. Ya no había animales para cazar, ni peces para pescar, ni frutos, ni hojas de plantas, ni miel, ni nada. Los tobas no tenían nada para comer. Los tobas estaban afligidos. Hemos perdido nuestro hermoso bosque, decían desconsolados. Tenemos hambre, decían. Algunos empezaron a enfermarse. Nadie sabía qué hacer. La vida en el pueblo toba se volvió triste, muy triste. Entonces, el Piogonac reunió a la gente, les pidió a todos que se sentaran callados a la sombra de los algarrobos que se habían salvado del gran incendio. Curó los enfermos con algunos remedios que siempre tenía en su morral. Después, se quedó mirando serenamente hacia el cielo. Después, cerró los ojos y dijo algunas palabras con voz tan baja que nadie pudo entender lo que decía. Y después, tranquilo, habló a la gente. El bosque volverá a crecer, dijo. Nosotros, los tobas, amamos a la tierra. Somos pueblo de paz. Y la tierra y el cielo nos van a ayudar. Confiemos. La gente confió en las palabras del Piogonac, porque el Piogonac era el hombre más sabio del pueblo. Era el que mejor entendía las cosas que pasan en el mundo. El que más sabía de personas, de animales y plantas. El que sabía curar enfermedades con remedios que él mismo preparaba con plantas y restos de animales. El que conocía mucho toda la historia del pueblo toba. Y el que podía predecir el tiempo. Entonces, la viejita requete viejísima que vivía en la luna
decidió ayudar a su gente toba. Cogió del algarrobo de la luna todos los frutos que pudo, los dejó secar. Puso todos los frutos en una gran piedra que era hueca en el medio y machacó y molió los frutos del algarrobo hasta que los convirtió en harina. Preparó harina y más harina para mandarla a su gente toba que tenía hambre. Y fue entonces cuando el viento del cielo empezó a soplar y sopló y sopló y sopló. Llevada por el viento, la harina del algarrobo se desparramó por todo el cielo y cubrió las estrellas, que eran negras. Y así fue como las estrellas se fueron poniendo blancas y más blancas y más blancas. Y brillaron. Y quedaron blancas y brillantes para siempre. Había quedado en el hueco de la piedra, así que la viejita requete viejísima amasó la harina con el agua del río de la luna y preparó pequeñas tortas. Forma de pájaros.
Después las fue tirando una por una para que cayeran a la tierra y los tobas tuvieran que comer. Dicen que esa noche los tobas comieron pequeñas tortas que caían de la luna. Dicen también que esa noche aprendieron a preparar tortas con harina de algarrobo, a las que llaman patay. También que la viejita requete viejísima sigue viviendo en la luna y cada tanto vuelve a preparar patay con harina de su algarrobo. Sopla y sopla y desparrama algo de harina, y eso se ve muy bien cuando la luna tiene ruedo. Tantísimos años este cuento rodó, por ahí y por allí, que hasta aquí llegó. Lo contaron las palabras y la música inventó.